Y pase lo que pase, decirles, hermano, que Dios sí sana. ¡Ve! Es real. ¡Ve! ¡Ve Dios! Todos un día, en verdad, vamos a partir. Pero yo les quiero pedir algo, hermanos. Siempre, nunca dejen de consultarle a Dios para todo lo que ustedes puedan hacer. Gloria a Dios. Muy buenas noches, amada iglesia del Señor. El Señor la bendiga. Cada día le sigo bendiciendo más. Amén. En todo tiempo vamos a darle gloria a Él, amén. Porque para Él, de Él, somos. La verdad, hermanos, mira, han pasado casi 6 meses y ya no he bajado a la iglesia. Tal vez muchos de ustedes se han preguntado y han dicho, ¿qué pasó? ¿O qué pasará? Tal vez la última vez, en el aniversario, me vieron ahí con mi esposo, subiendo al altar, testificando que estaba sana, feliz. Me vieron muchos de ustedes, amén. Y no era mentira, hermanos. Yo estaba sano, lleno de fuerza. El gozo que tenía no era aparentada, sino de lo profundo de mi corazón salía esa alegría. Hasta me atreví a entrar a la cocina con las hermanas, a ayudarles a servir. Y podía estar parada, no me cansaba. Y de verdad me sentía tan feliz. Dije, qué hermoso tiempo. Ha llegado el tiempo de trabajar con mis hermanos. Porque ese es el sueño que siempre he tenido, hermanos. De trabajar con ustedes, juntos, en la obra del Señor. Y en verdad, me sentía sana, no tenía dificultad para respirar, ya no tenía la tos, me sentía en verdad una persona sana, hermanos. No es que estaba aparentando nada. ¿Qué pasó? Que esos días me salieron un muñero en el pie. Y el muñero estaba que se infectaba porque no lo pude sacar. Y era la primera vez que un muñero yo no lo llegué a sacar. Porque todas las veces yo lo sacaba de una u otra manera. Pero esta vez no pude, no sé, no se pudo. Y el asunto que el muñero empezó a infectarse y acabó el aniversario. Como el día de todo, el día el zapato estaba como infectado. Y en la noche empezó a doler, me quiso dar fiebre. Y entonces a mi esposo le digo, y él me ayudó también, trató de ayudarme, y no pudimos. Ese muñero en verdad me dolía horrible, empezó a salir materia. Y mi esposo dijo, te llevo al podólogo para que te lo saque, porque no pudimos sacarlo, hermano, en verdad no se podía. Lo intenté, yo me aguanté el dolor todo, pero no podía. Entonces fuimos al día siguiente, desayunamos, oré, pero no le dije, Señor, si era tu voluntad ir a ese lugar a sacarme el muñero. Oré, di gracias a Dios porque estaba sana, fortalecida, me sentía feliz. Desayunamos y fuimos con mi esposo y le digo a mi esposo, pero yo no quiero que me ponga anestesia sin ampolla, quiero que solamente me ponga anestesia local, que es una crema,
que todos lo conocen. Amén. Llegamos, le comentamos a la señora, la enfermera, la doctora. Ella dijo, claro, solamente anestesia local. Eso es, te lo saco. Y al verme así delgada, pero ese uñero en esa uña estaba acabado de hongos. Orando, Dios me dio una uña nueva en ese dedo. Y ese dedo es lo que el uñero no lo pudimos sacar. Entonces, mi esposo también tenía el mismo problema. En la misma uña tenía un uñero, el hongo. Pero de él no se sanaba porque él iba a tratarse con el podólogo y todo ello. Pero yo nunca fui a tratarme con el podólogo. Orando, Dios me sanó esa uña. Me sanó, hermano, y estaba la uña de pan. Y eso que estaba peor que de mi esposo. Mío se sanó y él decía, ¿y cómo así se te sanó? Dios me ha sanado. Y entonces la podóloga al ver a mi esposo le dijo, pero señor, usted ya lo volvió para seguir tratando su uña, ¿cómo está? Entonces yo le digo, mío estaba peor que de mi esposo y Dios me ha sanado. Todavía le empecé a testificar de mi uña a la podóloga, orando cada vez y Dios me ha sanado. Mira, mi uña está sano y todavía de mi esposo no se sanaba. Y ahí era el uñero que no lo pude sacar, hermano. Y entonces, y ya la enfermera, la doctora, la podóloga dijo, qué bueno, señora, pero usted está mal, me dice. Le veo delgada. Entonces yo le digo, uy, yo estaba peor, le digo. Yo estaba hueso y pellejo. Ahora estoy en recuperación. Y empecé a testificarle de mi pulmón, que yo botaba sangre por 8 años, y Dios me había sanado, y estaba en restauración, y así, hermanos, pasa que yo testificarla así echada ahí en la camilla, me olvidé del que la doctora me tenía que poner anestesia y alegre, hasta con mis manos contándole, yo estaba así, Dios ha hecho la obra, eres bueno, y todo ello. Y eso, hermano, yo siento un pinchón, pero un dolor terrible, hermanos, que me hizo gritar, pero grité fuerte, fuerte, que en ese instante del pinchazo de la aguja, yo me recordé todos los dolores de mi vida, hermano. Es como en una pantalla el dolor. Yo lo sentí de mi cabeza a la planta del pie como era algo doloroso que de verdad grité, ¡guau! Grité y mi esposo dijo, ¿qué pasó? Hasta la enfermera soltó la aguja y todo se asustó. Me duele, le digo. Es que yo confiada que ella tenía que sacarme con anestesia local y no necesitaba ponerme pinchazo. Pero si ella me hubiera dicho, no, yo te tengo que poner una ampolla, una anestesia en ampolla, entonces uno se prepara emocionalmente. Yo soy de tratar de tomar el aire y a relajarme. Pero hermano, yo confiada que ella me tenía que poner una anestesia local y me agarró desprevenida, yo puedo decir, hermanos. Y grité, el dolor fue tan fuerte y en 3 pinchazos todavía la aguja ingresó, no sé, pero 3 veces grité tan fuerte. Y en ese momento que yo grité, yo sentí que dentro de mí salió algo, como si ese gozo se hubiera ido. Yo sentí tan claro como que algo se hubiera salido de mí y me quedé como vacía, me quedé sin fuerzas. Y entonces era como que me quedé en shock
Y la enfermera, la doctora, la podóloga, no sé cómo se puede llamar, ella me dice: señora, siga contándome. Hasta me olvidé en qué estaba del testimonio que le contaba. Le dije, no me acuerdo ni qué le estaba contando. Me trató de hacer recordar, pero ya no pude hablar, me quedé así acallada. Salimos de ese lugar, me sacó el miedo, salí como vacía, como débil. Es algo que no podía entender. Le digo, no sé qué me ha pasado, le digo. Llegamos a la casa, me senté a almorzar, ya me sentía cansada, ya no podía sonreír, como que sé. Y le digo, me siento cansada, voy a echarme en la cama, queriendo recuperar las fuerzas y en la tarde bajar al servicio. Me desperté más cansada. Y así los días fueron pasando. Y ese uña no se infectó, se sanó. Pero de un momento a otro, por esa uña, yo empecé a sentir así como si una noche, como si una serpiente empezaba a meterse donde que me llegó la aguja. Y empecé a gritar, ay, Antonio, esposo, ¿qué tienes? No sé qué tiene este dedo, empecé a sobar. Y así pasaron. Y cada vez, y empezó ya la fiebre, y por bajarme la fiebre, a veces cosas frías, frescas, ya empezamos a ponerme. Y ahí la tos. Y otra vez, la tos, pero ahora ya más fuerte. Y así, y digo, ya pasará, ya pasará. Mira, del mes de abril, hermanos, ya mañana ya va a estar mejor, pasado ya voy a estar mejor, ya me voy a recuperar. ¿Cuántos meses han pasado? Y la verdad, hermanos, me daba vergüenza bajar para no decepcionarles a ustedes. Sé que son nuevos muchos de ustedes, han visto que yo testifiqué, que estaba sana, era real. Yo no estaba haciéndome la sana, no. Dios me había sanado, hermanos. Y no quería bajar porque a la hora del servicio hace rato la tos, una tos tan fuerte, sí, como para matar ya. Y que mis hermanos me vean en esa condición. ¿Qué van a decir ellos? Señor, ahí orando, orando. Ya voy a mejorar, ya me voy a recuperar. Ya se han pasado, hermano. Del mes de abril ya pasaron 5 o 6 meses. Y cada vez más ya mis fuerzas empezaron a deteriorarse. Me empecé a sentir más débil. Y tomé las fuerzas para bajar y contarles esto, hermanos. Contarles. Y pase lo que pase, decirles, hermano, que Dios sí sana, él es real. Amén. Que Dios. Todos un día, en verdad, vamos a partir. Pero yo les quiero pedir algo, hermanos. Siempre, nunca dejen de consultarle a Dios para todo lo que ustedes puedan hacer. No es pecado ir al doctor, no es pecado, pero pregúntale a Dios, dile, Señor, yo puedo ir. A unos médicos no pueden ayudar, es verdad, pero consúltale a Dios. Si Él te dice, ve, vaya, si Él dice, no, entonces no vayas. Eso fue mi error, hermano, no preguntarle a Dios, Señor, y yo podía ir tal vez a ese lugar. Aquella uña que Dios me había sanado, por esa uña, mire, a veces, hermanos, son pequeñeces por las cuales el diablo es malo. Él espera, hermano, una pequeña puerta abierta y entra y nos quiere destruir y nos quiere hacer dudar y decir,
Dios no te ha sanado. Yo estaba sana, hermanos. Yo estaba sana. No estaba aparentando. No es que me estaba haciendo que estaba sana, no. Pero hoy día pararme aquí, no es que mi esposo me obligó, no. Tomé el valor y me veo un poco más débil me he sentido en estos días. Y dije, yo quiero bajar y contarles a mis hermanos lo que en verdad está pasando conmigo. Solamente les pido, hermanos, no me critiquen por eso. Oren, pidan al Señor. Él es un Dios de oportunidades, es verdad. Pero yo los amo tanto y los quiero pedir perdón. Si a alguien les he decepcionado, perdónenme. Yo he querido trabajar juntamente con mi esposo, con ustedes, porque esa es mi pasión. Y entendí que nací para servir a Dios. Aleluya. Cuando no estoy en su casa, yo me siento morir. La vergüenza, lo que tal vez he pedido que baje. Si me han visto y no les he saludado, no es porque los odio. Si no me haces hermano, he tratado de disimular tal vez por la vergüenza, hacerme la fuerte y pasar, tal vez así, pero sin fuerzas. De repente muchos dirán, pero ¿y cómo sale? Con su esposo sale y entra. Es porque en la casa peor me siento, hermanos. A mi esposo le digo, llévame, sácame, por favor. Quiero un momento olvidar, distraerme. No piensen que va a salir también. No puedo correr, ahí estoy. Mi esposo a veces cuando subo al monte, voy al jardín a ver las plantas. Solo ver las plantas, le agradezco a Dios. Él viene y dice a veces de improviso, me graba. No es que yo le digo, grábame, no. Él me graba, invítate, grabo para que tu hija mire. Perdónenme si algún momento con mi mala cara les he ofendido. Si les he negado un abrazo, perdónenme. Pero no se rindan, hermanos. Sigan adelante. El Señor viene pronto. Y nuestro galardón está en el cielo. Pase lo que pase, venga lo que venga, tenemos que seguir adelante. Amén. Porque los hombres nos equivocamos, fallamos. Amén. Los amo tanto, de verdad. Sé que el Señor, Él es testigo de cuánto los amo. Gracias. Eso quería compartirles.